Dos, dos. Bueno, buenas tardes amigos, ya estamos listos, preparados para otra acción más de Federales, la representación panameña en esta primera edición del Béisbol Serie del Caribe Kids. Aquí estamos a través de las señales de Federales Chiriquí, señal canal YouTube, también estamos por el canal ProBase TV y la señal Rommel Martínez Franco, quien les saluda aquí en directo desde el espectacular, hoy con una panorámica muy pero muy bonita desde Ciudad Capital de Panamá. El legendario estadio Juan Demóstenes Arosemena. Un placer saludarles. Vamos entonces con el partido donde Federales Panamá va a enfrentar a Puerto Rico. Puerto Rico que perdió hace unos instantes contra el equipo de la República Dominicana, 12 carreras por cero. Los dominicanos llegaron con todo y rápidamente dejaron fuera del camino a los muchachos de Puerto Rico. Puerto Rico ahora acumula un total de cero victorias contra dos derrotas,
mientras que el equipo de Panamá llega con una victoria, una derrota después de la caída que sufrieron, donde no conectaron imparables, un no-hitter le aplicó el equipo de México a Panamá, una carrera por cero, terminó ese partido, una por cero, donde México conectó dos imparables, no pudo conectar hits el equipo panameño, y bueno, ahora se disponen para tratar de buscar un partido que podría darle incluso una tentativa posibilidad de estar entre los cuatro grandes, ya que hay tres equipos con dos victorias, una derrota. Hablamos de el equipo de Venezuela, está México con dos victorias sin derrotas, y está el equipo también de la República Dominicana con dos victorias, una derrota. Así que importante para la representación panameña buscar este importante triunfo aquí en territorio del Juan Demóstenes Arosemena. Muy bien, vamos a tener en breve ya las alineaciones de este importante duelo, importante partido. Repito, correspondiente al cierre de esta segunda fecha de la Serie del Caribe Baseball Kids, o Baseball Kids Serie del Caribe, que tiene como principales protagonistas a peloteritos de 12 y 13 años, 12 y 13 años principalmente. Ahí vemos entonces en pantalla lo que se aprecia, una espectacular tarde, ¿no? Está cayendo ya, se está desapareciendo la tarde de este día, hoy martes de Semana Mayor, 26 de marzo. Vamos entonces con las alineaciones. El equipo de Panamá, que hoy será equipo visitante, será el equipo visitante hoy, la tropa panameña. Va a abrir entonces con Leandro Carroll en la segunda base, Yunieski Sánchez para corto, Isaac Achurra, guardabosque derecho, tercer bate, Roger Vázquez, tercer saquista, batea cuarto, Javier Acevedo, left field, batea quinto, Gabriel Ávila, primera base, batea sexto, séptimo bate, Manuel Maclao, center field, Algis Palacios será el lanzador, octavo bate, y Ángel Batista será el receptor, batea noveno. Hay que decir que Panamá hizo algunas modificaciones después del partido no hitter que le dio México en el partido anterior. Ahí están entonces los dirigentes de ambos equipos. Vemos por un lado a Dimas Ponce y también al manager del equipo de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito del equipo boricua y su parte técnica que trae para este importante certamen, esta Serie del Caribe Kids, Puerto Rico, dirigido por Wilfredo Vélez. Ahí vemos a Wilfredo Vélez, Brian Carrelo, Juan Ramos y conformando el staff, Silkia Rivera, son los dirigentes de este equipo boricua que llega entonces a esta importante edición de la primera celebración del torneo Béisbol del Caribe Kids, niños de 12 y 13 años. Vamos con el equipo de Puerto Rico, que alinea con Cariel Arroyo en la segunda base, batea primero, Fernando Santos, tercera base, segundo bate, Sebastián Cabrera para corto, batea tercero, Francisco San Inocencio es el jardinero izquierdo y cuarto bate, Eiran Peña receptor, Carlos Ojeda será el pitcher, Carlos Ojeda será el lanzador, Ryan Montañez será el guardabosque central, batea séptimo, José Moulier será el octavo bate, primera base, y Jaden Richardson será el guardabosque derecho, batea noveno. Ahí están las alineaciones, vemos al equipo de Panamá, reiteramos, Carroll, Sánchez, Achurra, Vázquez, Acevedo, Ávila, Maclao, Palacio y Batista son los que tiene Panamá para este partido, será el equipo visitante. Ahí está la defensiva con Montañez en el centro, San Inocencio en el left, Richardson por el lado derecho, Cabrera y Arroyo, Torpedero, segunda saquista, Santos en la tercera base, Moulier en la inicial, Ojeda y Peña completando la batería del equipo de Puerto Rico. El pitcher es Carlos Ojeda. Carlos Ojeda es el tirador boricua para este importante choque de hoy, martes por la tarde, en la ciudad capital de Panamá. Reciban el abrazo grande de quien les saluda, Rommel Martínez Franco, Rommel Sport, producción Rommel Sport, para este choque que cierra esta jornada. En breve tendremos ya el primer hombre al bate por el equipo panameño. Ya se ven aproximando Leandro Carroll, hoy en la titular, abriendo como segundo saquista. Saludos a todos los que están ya conectados a través de los canales de Federales Chiriquí, ProBase TV y también en sintonía de la señal de este su amigo Rommel Martínez Franco. Muy bien, saludos a todos. Una vez más reiteramos ese abrazo grande, ¿no? Estamos muy contentos de participar con ustedes
en esta primera edición de la serie del Caribe Kids. Óigame, de verdad que una fiesta grande, grande de verdad, sobre todo con la cantidad de prospectos que hemos estado observando. Bueno, señores, play ball, dice el árbitro. Viene el partido. Preparémonos porque aquí está Puerto Rico, Panamá. Dos países tradicionalmente muy unidos, sobre todo por el tema de la música, de la salsa. Willy Colón, Rubén Blades, aunque ustedes saben, ¿no? Pero eso también identifica mucho la idiosincrasia de estas dos naciones. Lanzamiento al primer envío, está conectando un fly. Allá hacia la patrulla central, va hacia atrás el patrullero y aparatosamente le llegó Montañez a la pelota. Anota en el fly a la patrulla central, un poquito incómodo, pero se pudo reajustar y capturar la pelota para el primer out del episodio y viene a comprar el primer lanzamiento. Hay que reiterar que Panamá recibió un no-hitter en el partido anterior frente a la representación de México. Aquí está bateando Junieski Sánchez, le marcaron el primer strike, vino fuerte. Aquí el zurdo, Carlos Ojeda. A mí me parece que Puerto Rico vino a buscar este partido, el anterior como que tranquilo. Roleta por tercera, allá captura Fernando Santos, por primera base cayó el segundo. 5-3 rápidamente, dos afuera. Dice por acá Edgar de León, vamos Panamá, saludos a los boricuas. Los muchachos que llegan directamente desde la afamada Isla del Encanto, Puerto Rico. Bien, señoras y señores, tenemos rápidamente que hay dos outs cuando viene a tomar su turno Isaac Achurra, el guardabosque derecho. Solamente tres lanzamientos. Este es el cuarto picheo que hace Carlos Ojeda. Ya tiene dos outs. Está bateando Isaac Achurra. Señores, estamos por las señales del canal YouTube Rommel Martínez Franco. La señal YouTube Federales Chiriquí y Probéis TV, señores, son los canales oficiales. Usted puede también suscribirse. Suscríbanse, coméntenme que están suscritos a estos canales de mucho deporte, sobre todo el rey, su majestad, el béisbol. Aquí está bateando Achurra, lanzamiento, swing, abanica, un lanzamiento rompiente. Le puso veneno aquí Carlos Ojeda. Era lo que habíamos especulado, de que Puerto Rico iba a guardar un pitcher especial para trabajar y fajarse con el team panameño. Lanzamiento, vino con la rápida, se quedó afuera, bola, no son bolas. Aquí estamos en la tarde bonita, espectacular, hoy martes de Semana Mayor, Semana Santa, compartiendo con ustedes el torneo Baseball Kit Serie del Caribe. Lanzamiento para Achurra, abanica con fuerza, lleva dos, lo tiene vacilado, lo tiene engañado con ese lanzamiento rompiente. Adelaida Miranda, Orielis Castillo ya comienzan a hacer su presentación en nuestro chat en vivo. Batazo, saltarín de frente para corto, Cabrera la tiene en el guante, apunta, dispara, se fue, 1, 2 y 3 Panamá en esta alta del primer capítulo. Nada de nada para los federales en este capítulo. Tenemos entonces que medio episodio, medio jugado. Aquí la pizarra nos dice Panamá 0, Puerto Rico viene al bate. Así que nos preparamos para esta parte, señoras y señores, final del primer capítulo en la señal de Federales Chiriquí, canal YouTube Probéis TV y Rommel Martínez Franco. Retornamos para la baja del primer capítulo.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Estamos ya listos para la parte baja de la primera entrada. Batir viene Puerto Rico. Ahí veíamos numeritos de Algis Palacios, el pitcher que va a trabajar por parte del team panameño. Federales frente a Puerto Rico. Aquí abre la tanda Cariel Arroyo. Más atrás Fernando Santos y Sebastián Cabrera. En esta parte baja de la primera entrada. Primer lanzamiento bonito por el centro. Strike se lo marcaron. Dígame. ¿Café? ¿Ya? Sí, por favor. Mire cómo está esto aquí. Venga, gracias al Mexican, aquí atendiendo a todos, aquí en el Estadio Nacional Juan de Móstenes Arosemena. Se quedó bajito el envío, una mala, una buena, 75 millas este picheo por parte de el derecho Algis Palacios. Panamá, Puerto Rico, qué bonito se ve el colorido en esta jornada. Bola afuera, la segunda, dos malas, una buena. Abriendo la tanda, Cariel Arroyo, dice Susana Atkins, vamos Panamá. Vos, Rigby, Tross, gracias señores por mantenernos informados. No estoy en casa, estoy en el campo y mientras trabajo miro el partido. Excelente transmisión, gracias amigos. Aquí estamos con ustedes, quien les habla, Rommel Martínez Franco. Swing, abanica con fuerza. Esa pelota pasó prácticamente de noche, no la vio. El swing se fue en blanco por parte de Cariel Arroyo. Algis Palacios con su primera participación como pitcher en este partido, en este torneo más bien. En este torneo Béisbol Serie del Caribe Kids, swing, abanica y adiós, que te vaya bien. Anota en el ponche. Primer chocolate, primer ponchete que receta el derecho Algis Palacios. Te síganse suscribiendo a los canales. Quiero que se suscriban. Federales Chiriquí, canal ProBase TV. Son los canales que estamos difundiendo para que ustedes también tengan mucha información. Gracias a mi brother. Cafecito calientito. ¡Oh! Con un pancito. Sí, señor. Aquí de Cabo Verde. Está bateando aquí entonces por parte del equipo de Puerto Rico. Fernando Santos ya tiene un strike en su cuenta. Fernando Santos. Hay bastante amigos de Puerto Rico aquí en las gradas. Traen buen ambiente. Por acá está el Gato Rivera, Félix Rivera. Bueno, lo golpeó. Parece que sí, lo impactó a Fernando Santos. Golpeado, va para el saco de la inicial. Fernando Santos. Golpeado. El segundo bate del equipo de Puerto Rico y el turno es para Sebastián Cabrera. Sebastián Cabrera viene a tomar su turno. Vamos a ver. Está bateando entonces el equipo de Puerto Rico. Y una orquesta que me encantaba o me encanta siempre escuchar por ahí con su gran vocalista. La Puerto Rican Power. Sí, señor. Vamos a ver, amigos. Sigue el play. Aquí bate entonces Sebastián Cabrera, Puerto Rico con hombre en la inicial. Ahí vemos al derecho Algis Palacios. Federales defendiéndose en esta baja de la primera entrada. 7 picheos ya tiene Algis Palacios. Lanzamiento, bajita bola la primera. No son bolas, aquí estamos directamente desde el Juan de Móstenes Arosemena. En la parte principal, en el corazón de la capital de la República de Panamá. Ciudad capital de Panamá, aquí estamos. Palacios lanza, strike cantado. Una bola, un strike, la contabilidad para el bateador puertorriqueño Sebastián Cabrera. Aquí estamos, señoras y señores, en esta cobertura. Esta mañana estuvimos en el partido México. México hizo historia, su primer no-hitter en estas lides. Y también República Dominicana aplicando el primer abultamiento de carreras. 12-0 le ganó precisamente a Puerto Rico. Aquí está Palacio, se pone de acuerdo. Hoy trabajando Ángel Batista en la receptoría por Panamá, por Federales. Lanzamiento y marcado el segundo. Mordiendo la esquinita afuerita del Pentágono. Palacio vuelve a la plancha. Aquí está haciendo contacto. Aquí vemos a Algis. Presentando la pelota. Aquí está el derecho. Entra en caja, parte el corredor, lanzamiento, bola, ahí está Batista, el tiro a segunda base y es out de la intermedia. Lo pusieron fuera, lo congelaron allá en el saco de la segunda base al corredor Fernando Santos. Del 2 al 6, buen brazo aquí luciendo entonces Ángel Batista. Bueno, señores. Tenemos entonces que hay dos outs, trabajando tranquilo. El derecho, batazo allá entre primera y segunda base. La bola al jardín derecho.
Allá recorta el guardabosque y está echando anclas Cabrera con imparable hacia el bosque derecho. Imparable el batazo. Saludos desde San Pablo Viejo, en Chiriquí. Por acá dice Laureano Gallego, Carlos Sandoya. Saludos aquí sintonizando. ¿Cómo va la tabla de posición? Ahorita se la reitero. Sigue bateando aquí el equipo puertorriqueño con hombre en primera base. Dos outs, batea Francisco San Inocencio. San Inocencio, así mismo es el apellido de este cuarto bate y guardabosque izquierdo del Team Boricua. Tiene 13 picheos hasta el momento. El derecho, Algis Palacios. Federales por Panamá. Puerto Rico aquí trabajando en este primer capítulo. Lanza Palacios. Señor, bola, dice el árbitro. Lanzamiento, bola, es la primera mala aquí para el bateador de turno, Inocencio. San Inocencio, quise decir. San Inocencio, correctamente, ese es el apellido correcto. Dice Lauri Lopi, el juego ante México, perdimos por... Bueno, no me meto en eso. Vuelve el derecho, lanza afuera, bola. La cuenta está en dos bolas. Dos bolas sin extraer la contabilidad para el bateador San Inocencio por parte del equipo boricua. Desde la Isla del Encanto, correctamente. Buscando la seña, se prepara entonces el tirador. Ahí vemos a San Inocencio bateando. Preparado el pitcher. Bueno. Aquí entonces va para la inicial. Y Puerto Rico coloca corredores en primera y segunda base. Viene Eirán Peña. Eirán Peña viene a tomar su turno. Empieza a despedirse la tarde. Viene el manto oscuro de la noche. Y el turno es para Eirán Peña. Comenzandito el play. Estamos apenas en la baja de la primera entrada. En este partido Panamá es equipo visitante. El equipo Federales está cerrando el inning. Puerto Rico, saludos. Aquí está entonces presentando Palacios. Lanza. Se quedó bajito el envío. Bueno, señores, metiéndose en algunos problemitas aquí, comenzandito el play, el pitcher Algis Palacios. Aquí, repito, se está jugando la vaca del primer capítulo. Puerto Rico sin victorias en dos salidas. Panamá una victoria, una derrota. Palacios se prepara en el centro del diamante. El lanzamiento es bola, la segunda. Dos bolas, no hay strike. Dos bolas sin strike, rápidamente aquí para el bateador Eirán Peña. En primera base corre Francisco San Inocencio, en segunda Sebastián Cabrera. Hay conferencia, va entrando el Pidio Pinto, no le gusta nada el panorama que está tejiéndose en estos momentos después de dos outs. Aquí hay un aire que sopla como si estuviese esto como un congelador. Bueno, estoy aprovechando que el amigo el Mexican nos trajo por acá un cafecito bien calientito que ya empieza a tornarse frío por el aire acondicionado aquí en las cabinas del emblemático Juan de Móstenes Arosa Mena. Me parece que este número 42, que es el coach de picheo de Panamá, el Pidio Pinto, está diciendo algo al árbitro para que acomoden allá la parte donde se acomodan los lanzadores. Bueno, vamos para adelante, como se dice. La cuenta está en dos bolas sin strike para el bateador boricua Efraín Eirán Peña, corrijo, Eirán Peña. Omar Serrano, saludos Rommel desde Acerrío de Gariche, arriba Panamá, como no, en los canales. Usted suscríbase a la página YouTube, al canal YouTube de Federales Chiriquí. Suscríbanse, amigos, gracias Omar Serrano. En dos y nada, viene el picheo. Oh, un poquitín, afuera.
El lanzamiento aquí por parte de Algis Palacios. No le gustó a Palacios esa decisión del Chief Umpire. Así que la cuenta está en tres y nada. Tres bolas sin strike para Eirán Peña. Hay un derecho calentando por parte del team panameño, por si acaso, por si las moscas. Vino por el centro, sí, señores. Tres bolas, un strike. Cuenta para el bateador Eirán Peña con dos outs. Peña es el receptor, está colocado como quinto bate, reiteramos. Vuelve el pitcher a la plancha, aquí se acomoda el panameño Algis Palacios. Dos afuera, vienen tres y uno, conecta foul, la peinó. La cepilló para el segundo strike, la cuenta va a los máximos 3 y 2, 3 bolas, 2 strikes, hay 2 outs. Estamos en la conclusión de la primera entrada. Panamá no conectó imparable en el episodio anterior y con el primero son 7 episodios, hoy sin conectar de imparable. Vamos a ver cómo sale de esta. Bueno, allá se vira el pitcher, no tira a segunda base Algis Palacio. La defensiva con Roger Vázquez en tercera, Junieski Sánchez en el short, Carlos en la segunda base y Gabriel Ayala juega la inicial hoy. El pitcher lanza en 3 y 2 y adiós, que te vaya bien, se poncha tirándole. Dos ponches para Algis Palacios en este capítulo. Así que se va a Puerto Rico sin carreras, amigos, uno completo aquí en el gigante de Cabo Verde, el Juan Demóstenes Arosemena en Ciudad Capital de Panamá. Panamá 0, federales Puerto Rico 0. Bien, mi gente, vamos entonces a una pausa y en breve retornamos.
ahora sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Bueno, se le escapa la pelota de primera base, va para la segunda el corredor y se mete en segunda base. Ahora sí, la señal, ¿no? Estamos de vuelta con el sonido. Estamos haciendo algunos ajustes, mi gente, tranquilos todos. Creo que estamos bien, ¿no? Aquí en esta, señoras y señores, parte alta de la segunda entrada, Panamá tiene corredor en la intermedia. Se trata de Roger Vázquez, que se envasó por error. Vamos a ver, Panamá no ha conectado hit hoy, buscando ese cañonazo para romper ese maleficio. Batea Javier Acevedo, el guardabosque izquierdo. Una bola, dos strikes, no hay out. Nada para nadie. Ahí está el zurdo, Carlos Ojeda. La tipió de foul. Se mantiene con una bola, dos strikes, el bateador del team panameño. Este es Javier Acevedo, el guardabosque izquierdo. Saludos a todos. Gracias por la interacción. Sí, señor, mi estimado Miguel Araúz. Se están haciendo los ajustes, amigos. Esas son cosas técnicas, pero aquí estamos con la señal. Strike cantado el tercero. Se quedó con la carabina al hombro. Lanzamiento ahí, puestecito. Bueno, yo estoy por acá, lo veo así. Discúlpenme. Vamos a ver entonces cuando batea Gabriel Ávila. Está bateando el primera base. Tenemos entonces que hay rápidamente un out. Hay un out en la pizarra y el turno es para Gabriel Ávila. Corre en segunda base, se mantiene Roger Vázquez. Está conectando foul. Sigue bateando aquí Panamá, tratando de romper ese maleficio y de conectar ese cañonazo, ese cuetazo. Es Roger, correcto, Orielis, gracias, Roger. Strike tirándole aquí, abanica con fuerza el bateador Gabriel Ávila. Roger, mil disculpas. Saludos desde Altamira, Palo Seco de Mariato. Manuel Enrique, buen juego hoy, sí. Esperemos que así sea. Vamos a ver, Panamá tiene, necesita ganar, sea como sea. El lanzamiento, le tira mango de bate, sale elevadito por tercera. Captura el antesalista Fernando Santos. Anota en el fly al 5. Correctamente, amigos. Que está bateando entonces por parte del team panameño. Este es Manuel McLeod. Manuel McLeod lo han acomodado ahora como séptimo bate. Está lanzando Carlos Ojeda por parte del equipo de Puerto Rico. Ictan Rivera, vamos Panamá, saludos, muy bien, saludos al sobrino Manuel McLeod, a toda la familia McLeod que están en sintonía desde diferentes partes del mundo, nos comentaba por acá su señor padre. Vamos a ver, se acomoda Carlos Ojeda, estamos en el segundo episodio, parte alta del segundo, lanzamiento para McLeod, foul por el lado izquierdo, dos bolas, un strike para McLeod. Dos bolas, un strike, dos out. Buen ambiente aquí en las gradas principales del Juan de Móstenes Arosemena. Lanzamiento, le tira. Allá va una línea de aire a las manos del Chorro. Captura Cabrera. Se va el episodio. Tenemos entonces que la pizarra en la parte alta de la segunda entrada se mantiene sin carreras para Panamá. 0-0 está Panamá, Puerto Rico. Una pausa y de vuelta venimos con la parte baja del tercer episodio.
Bien, correctamente. Bueno, aquí está bateando el equipo de Puerto Rico. Batazo lento por primera base, anota en el out. Sin asistencia. Sin asistencia, amigos, anoten el primero del episodio. Aquí falla por parte del equipo de Puerto Rico. El primer hombre en este episodio. Estamos sin carreras. Sin carreras, amigos. Aquí falla entonces Carlos Ojeda, el pitcher. Y viene entonces Ryan Montañez. Montañez aquí a batear frente al derecho. Acevedo. Aquí está conectando un palo peligroso al jardín izquierdo. Atención, señores, que la pelota cae buena. La pelota cae buena de hit. Allá por parte de Montañez, imparable para el guardabosque central del equipo boricua. Corredor rápidamente en la inicial, amigos. Tenemos que hay un out. Viene a batear José Moulier. Moulier al bate. Moulier al bate, amigos. Aquí está lanzando Algis Palacios por parte del equipo panameño. Aquí está vigilando el corredor de la primera base. El lanzamiento viene para el plato. A 73 millas se quedó ligeramente alta bola. No son bolas. Aquí está la señal, la producción Rommel Sport. Saludos desde León, Nicaragua. Excelente transmisión. Arriba Panamá, nos dice Bosco Rigby Trust. Queremos estar por allá. Dios primero, ahora finalizando junio, comenzando julio. El lanzamiento, parte el corredor, va el disparo. Bueno, se robó, señores. Aquí se estafó la segunda base. El corredor boricua, Ryan Montañez. Va a ser robada, amigos, va a ser robada. Amenaza aquí por parte del equipo boricua. Que está haciendo contacto Palacios, trata de ponerse de acuerdo. Está bateando José Moulier. Listo el derecho, lanzamiento. Afuera, bola, no son bolas. La cuenta en dos bolas, un strike. 27 picheos ya tiene el derecho. Hablamos de Algis Palacios. Aquí estamos cerrando el segundo capítulo. Nada para nadie, el equipo de Puerto Rico ataca con hombre en segunda base. Está preparado. El derecho viene para el home plate, le tira, está conectando elevado. La busca el receptor, se va metiendo y captura la pelota, se quedó con ella. Está cayendo el segundo del episodio. Falla Moulier. Full fly al receptor. Y el turno es para el noveno bate, Jaden Richardson. Jaden Richardson. Correctamente, ya encontré la fórmula, amigos. Esto lo vamos a solucionar. No hay data, no hablen así, hombre. Señor Guerra, respete a la afición y respete nuestro trabajo. ¿Qué data ni qué data? Usted no sabe de esto. Por favor, que estamos resolviendo. Aquí está batiendo por el cajón de los zurdos Jaden Richardson. El pitcher viene para el plato. Oh, marcado al strike, vino por todo el centro de la bandeja. Segundo episodio, parte baja, 74 millas. Estos fanáticos como este señor Guerra, que se identifican con apelativos. No participen si no saben de esto. Aquí se trabaja duro para llevar esto. Esta producción vale miles de dólares. Y nosotros la llevamos con mucho amor y cariño para el aficionado del béisbol. El lanzamiento, strike tirando las 74 millas. Vino con una buena recta aquí el panameño Algis Palacios. Tremendo chaparrón en Acerrío, pero en plena sintonía. Gracias, Omar Serrano. Ese es el fanático que nos encanta. Aquí está el derecho haciendo contacto a Algis Palacios. Ahí lo vemos en el centro del diamante, vigilando al corredor de la intermedia. Lanzamiento, bola bajita. La cuenta está en estos momentos en una bola con dos strikes. Carlos Sandoya, si la defensiva de Panamá no desespera, imposible ganar, por más que el pitcher haga su trabajo. Bueno, es así. Vuelve Palacios al centro del diamante. Estamos, señores, cerrando el segundo episodio. Preparado el derecho, lanzamiento y adiós, que te vaya bien, se poncha Jaden Richardson para terminar la entrada. Se fue Puerto Rico sin carreras. Sin carreras, señoras y señores. Se va Puerto Rico. Tenemos que ya son dos completos. Tenemos que esto está 0-0, nada para nadie. Aunque Panamá todavía no batea hit, pero vamos a ver cómo transcurre esto. Pero se dio cuenta, Guerra, todo tiene solución, tranquilo. Gracias y discúlpeme, sino que aquí usted sabe que cuando pasan esas cosas y uno está trabajando aquí, como dice la canción, solo contra el mundo,
hay que narrar y resolver sobre la marcha. Gracias a ustedes que están en sintonía, gracias y mil disculpas por cualquier situación. Ya resolvimos. Vamos entonces a la pausa. Ya saben, los canales donde usted se suscribe son Federales Chiriquí, también está el canal ProBase TV y obviamente Rommel Martínez Franco, quien les habla, que los quiere mucho y que vive el béisbol. Vamos a una pausa y en breve, la parte alta del tercero. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, venimos con fuerza, claro que sí, con mucho amor al béisbol y sobre todo apoyando esta novedosa incorporación del Béisbol Kids del Caribe, Serie del Caribe. Aquí está bateando entonces por Panamá, viene el turno para el equipo de Federales aquí en la alta de la tercera entrada. Algis Palacio, el pitcher, abriendo la tanda. Está lanzando entonces Carlos Ojeda, lanzamiento, se quedó adentro, bola, no son bolas. Esta es la producción Rommel Sports. Saludos al amigo también Ahmed de la producción principal aquí desde el Guatemala, Tenezaro Semena. Batea por la derecha aquí el tirador. Pitcher se prepara, viene al plato. Uy, casi lo golpea aquí al bateador. Alki Palacios, el pitcher. Está bateando el equipo panameño, todavía buscando ese imparable del día. Aquí está el zurdo, Carlos Ojeda. Se prepara el pitcher. El lanzamiento viene, está conectando una línea. Ya va la braza de imparable arriba del paracorto. Allá la recoge Montañez, devuelve la pelota al cuadro y bueno, se acabó, se rompe el maleficio aquí. Panamá conecta su primer imparable del día después de 6, 7, 8 episodios en el día de hoy sin conectar hit. Aquí rompe el encanto Algis Palacio. Y viene a batear entonces Ángel Batista, viene a batear el catcher. Orielis Castillo, saludos desde Los Santos. Dice Lauri López, por ese denle like a la transmisión. Escucharon, vale miles de dólares para transmitir. Claro que sí, es una transmisión que tiene mucho contenido. Bueno, señoras y señores, aquí avanza el corredor. Avanza el corredor a la segunda base, señores. Panamá coloca la transmisión. Perdón, dije la transmisión, coloca corredor. Allá en el saco de la segunda base después de esta jugada, de este sacrificio del pequeñín Ángel Batista. Y el turno es para Leandro Carroll, el primer bate, comienza aquí la batería del team panameño. El lanzamiento viene un poco alto y adentro, bola la primera, no son bolas. Ya tiene 29 picheos Carlos Ojeda. Esta transmisión realmente ha sido espectacular. Aquí está bateando entonces el lanzamiento. Le tira, conecta uno englobado detrás de la segunda base. Se mete el guardabosque central hacia adelante. Montañez y captura la pelota. Está fallando aquí Leandro Carroll con fly al 8 para el segundo del inning. Gracias a ustedes, amigos. Nosotros queremos que la transmisión salga de la mejor forma para que ustedes las disfruten. Así que aquí hacemos el trabajo sobre la marcha. Disfrútenla, amigos, disfrútenla. Ahí vemos al zurdo Carlos Ojeda, lanzamiento, no señor, ligeramente afuera, bola. Estamos felices cuando ustedes se suscriben a los canales. Pueden hacerlo a través de la señal de Federales Chiriquí, ProBase TV y también la señal Rommel Martínez Franco. Lanzamiento, foul atrás. Vino con un lanzamiento rompiente, está utilizando muchos rompientes. Aquí el zurdo Carlos Ojeda, que ya tiene 33 picheos. Y ya estamos en la alta de la tercera entrada. Partido totalmente diferente al anterior, donde Dominicana apabulló 12-0 a Puerto Rico.
La cuenta está en una bola, un strike, lanzamiento, conecta a foul por la derecha. Gracias por incorporarse, dice por acá, vamos a ver, Emilio del Cid Guerra, saludos Rommel desde la Yesca, rumbo al Juan Demóstenes, Arosemena, cómo no Emilio, bienvenido. Alex Esquivel, los dos Chiriquí en la ronda de 8, qué bien, no, sí, están los dos. Nuevamente Ojeda la plancha, la cuenta está en una bola, 2 strike, bateando se encuentra Yuneski Sánchez, batea por parte del equipo panameño. Un lanzamiento rompiente que se quedó alto. Este lanzamiento popularmente acá le llamamos un rancho. Tiene una forma de rancho, cae, ¿no? Tiene un englobado y cae. Pero se quedó alto aquí por parte de Carlos Ojeda. Batea Yuneski Sánchez. Espera remolque desde hace rato. Palacio señala intermedia. Yuneski batea. Ahí lo vemos por el cajón de la derecha. El para corto panameño. Bola alta. La tercera. La cuenta va a lo máximo. 3 bolas, 2 strikes. Isaac Achurra en el círculo de espera. Esta es una tanda brava por parte de federales. Está preparado el zurdo. Ahí lo vemos a Carlos Ojeda en el centro del diamante. Pitcher se acomoda. Aquí está el lanzamiento. Le tira, está conectando. Un batazo al jardín central. Se mueve para el guardabosque Montañez. Mete el guante. Captura, se quedó con ella. Se fue a la entrada para Panamá. Para el equipo de federales aquí en la alta de la tercera. 5 carreras. Tenemos que, con este out, se va a la entrada. Alta de la tercera entrada, reiteramos, Panamá 0, Puerto Rico 0. Pausa, amigo. Usted suscríbase a los canales YouTube. Manténganse en la sintonía, que en breve regresamos para la baja del tercero aquí, en este escenario de lujo, en el centro de la capital de Panamá, el Juan Demóstenes Arosemena. Retornamos en breve. Gracias, 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 amigos. Ya estamos de vuelta, de vuelta. Estamos ya para la parte baja de la tercera entrada. Ahí vemos a Algis Palacios, el pitcher que tiene federales. Panamá en estos momentos. Lindo ese uniforme federales de la altiva provincia de Chiriquí. Aquí en el Juan Demóstenes Arosemena. Primer lanzamiento, bola. Está bateando Cariel Arroyo. Cariel Arroyo batea. Este es el primer bate. Tiene ponche. El segundo saquista del equipo de Puerto Rico. Algis Palacios, aquí está preparado en el centro del diamante. El ofrecimiento viene para el home play. Se quedó bajita. La segunda, 2 malas. No hay strike para este punta de lanza, Cariel Arroyo. Espera Fernando Santos. Por acá vamos a ver quién saluda. ¿Quién saluda? José Rangel Hidalgo. Excelente transmisión, gracias. Martín Romero dice, saludos desde México, apoyando a los dos equipos, que gane el mejor. Martín Mendoza, excelente transmisión en sintonía con buena señal desde Los Santos. Saludos, gracias. Alison Cedeño, también saludos para Manuel Maclao desde Brisas del Campo. Bueno, aquí recibe, vamos a ver, lanzamiento. Sí, señor, recibe la base por bola. El primer bate, Cariel Arroyo, pasaporte, rumbo a la inicial, sin out en este cierre del tercero. Y viene a batear Fernando Santos. En primera base, entonces, Cariel Arroyo,
Fernando Santos al bats. Vamos a ver cómo la juega aquí Puerto Rico con su segundo bate. Seguimos entonces en este play importante para estas dos novenas. Panamá necesita ganar, Puerto Rico no tiene victorias, así que también le urge resolver este partido. El lanzamiento viene, bonito, strike, se lo marcaron o no. A Fernando Santos. Fernando fue golpeado, pero fue capturado tratando de robar esto en el primer capítulo. Aquí vemos a Algis Palacios, doblado, ahí está, totalmente de lado en el centro del diamante, el derecho. Pitcher viene para el home play, lanzamiento, bola, el tiro va, primera base, quieto el hombre. Aquí probando el brazo, Ángel Batista, el receptor del team panameño. La cuenta oficialmente en cero bola con un strike para, una bola, un strike, corregimos, para el bateador. Preparado el derecho, aquí está Palacios, lanza, trata de tocarle, sale de foul. Y señores, Rubén Almanza. Mi hermano Rubén Almanza, saludos en sintonía. Janet Santiago, vamos Panamá arriba. Gabriel, tu tía presente apoyándote desde Chiriquí. Muy bien, Gabriel, este sería uno de los integrantes del equipo panameño. Aquí está el derecho. Algis Palacios, preparado en el centro del diamante. Lanzamiento y adiós, que te vaya bien. Mirándola pasar, aquí quedó petrificado Fernando Santos, ponchado. Para el primero del episodio, vamos Panamá, rendirse no es una opción, dice por acá Guerra 507, saludos Guerra 507, bueno, uno afuera, bateando se encuentra Sebastián Cabrera, el para corto y tercer bate, Palacio se pone de acuerdo con Ángel Batista, haciendo la mancuerna hoy, lanzamiento viene, bola, se quedó alto. Primera mala aquí para el bateador Sebastián Cabrera. Francisco San Inocencio espera turno con un out. Panamá jugando defensivamente para la potencial doble matanza. Juega adelantado el antesalista Roger Vázquez. Carroll y Yunieski Sánchez están haciendo la llave en segunda y el short respectivamente. Preparado el pitcher. Lanzamiento. Conecta faulcito hacia atrás. Y es el segundo strike, 0 y 2. Rápidamente la contabilidad para el bateador Sebastián Cabrera. Señores, parte baja de la tercera entrada, nada para nadie. El emblemático estadio de Cabo Verde. Hay mucha historia para aquellos que no lo saben. Sobre todo mi gente, ¿no? Bueno, hoy Puerto Rico debe recordar a aquellos, sobre todo, aquellos retro. A Carlos Ortiz, que vino aquí a batallar contra Ismael Laguna en una pelea por el título mundial de las 135 libras en aquella época. Aquí está presentando el pitcher. Presenta, le tira, con esto un elevado peligroso hacia la parte derecha, hacia adelante el guardabosque, achurra y captura la pelota. Se quedó con ella para el segundo del inning. Batazo que parecía peligroso, pero achurra es un todoterreno, cubre mucho terreno. Isaac Achurra, que hoy está en la patrulla derecha, en el left juega Javier Acevedo. Hay dos outs. Batea Francisco San Inocencio, que recibió boleto en su primer turno. Desde el cuarto bate, Inocencio juega el jardín izquierdo por parte de Puerto Rico. El equipo de la Isla del Encanto. He visto grandes partidos. Recuerdo allá en el torneo de Aguascalientes, el premundial infantil contra Cuba. Puerto Rico, un equipo, como todos sabemos, de muchos guerreros. Inocencio tiene cuenta de una bola sin strike. Ahí vemos en el fondo, allá atrás, la bandera de Chiriquí con la de Panamá y el equipo de federales. Está preparado el pitcher Palacios. Lanzamiento, bola. La cuenta en dos bolas. No hay strike para San Inocencio. Dos afuera. Aquí jugamos la conclusión del tercer capítulo. Una tarde hermosa, de verdad. Todavía se sienten los destellos del verano. Verano panameño. La cuenta en dos y nada. Viene Palacios. Lanza. Bola la tercera. Se meten líos aquí en tres y nada. Sí, señor. Vamos a ver. Carlos Sandoyas. Saludos. Franklin Ortega. Dice, saludos a la tropita panameña desde Metetí, Darién. Irma Montezuma. Vamos, pequeñines. Saludos desde aquí. Paso Ancho, Volcán Chiriquí.
Sí se puede, Guerrero. Gracias a Irma Montezuma. Orielis Castillo dice, vamos Roger. Muy bien, es Roger, no Roger, como yo manifestaba. Tres y nada la cuenta para Francisco San Inocencio. Preparado, Palacios lanza bola a la cuarta. Y aquí hay base por bola. Bueno, dos bases por bolas aquí ha otorgado Algis Palacios en este capítulo. Y el turno va a ser para Eirán Peña. Eirán Peña es el que viene a batear entonces con dos out y corredores en primera y segunda base. Esto está... Bueno, Orielis, ahí está la pizarra, nada para nadie. 0-0, preparado Palacios, está bateando Eirán Peña por parte del equipo de Puerto Rico. El pitcher viene al plato, le tira, conecta un englobado. Batazo alto al infield, se mete el para corto y captura Yunieski Sánchez para terminar la entrada. Al primer lanzamiento vino a comprar y anota en fly al 6 para terminar la amenaza del equipo de Puerto Rico. Aquí no pasa nada, señores, seguimos 0-0, ya son tres completos. Estamos en la Serie del Caribe Kids, Serie del Caribe Kids de Panamá para el mundo. Aquí presentamos entonces la pizarra, nada para nadie en tres completos. Dice por acá, inspector de Bien Sintonía desde La Chorrera. Vamos, Panamá, que sí se puede. Gracias, Lauri López. Vamos entonces a la pausa y en breve retornamos para el arranque del cuarto inning. Bien, 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 amigos, ya estamos de vuelta, amigos, vámonos, vámonos. Estamos ya arrancando la parte alta. Sí, señores, venimos ya para el cuarto capítulo, ¿eh? El partido está avanzando a balazo. Venimos para la parte alta del cuarto capítulo aquí desde el Juan de Móstenes, Saro Semena. Oiga, me saludo a mi gran brother Esteban Gómez, una de las grandes figuras que hemos conocido en el departamento de producción televisiva y todo tipo de producción. Ya lo saben, Esteban Gómez allá en Chitré, dice que está por Parita. Hombre que tuvo participación en la creación de el canal Proveis TV. Y señor, gracias. También inscríbanse, ustedes suscríbanse al canal Federales Chiriquí y Rommel Martínez. Gracias al amigo Esteban, saludos para usted y su familia. Oiga, me saluda al padre de León. Bueno, está bateando Isaac Achurra, ya tiene un strike en su cuenta Isaac Achurra. Está bateando por parte del equipo panameño Isaac Achurra. Presentando el pitcher, bola bajita, una bola, un strike aquí para el bateador Isaac Achurra, el guardabosque derecho y cuarto bate del team de los Federales Panamá. Esto está sin carreras aquí en el episodio número 4, parte alta, lanzamiento foul, la cepilló, penitas, la tipió aquí el bateador. Vamos a ver qué dice por acá Lauri, Lauri reporta mucho, Lauri López. Batea Churra,
La cuenta en 2 bolas, 2 strikes para el bateador Coclesano. 2-2 la contabilidad. Estamos abriendo el cuarto episodio. Carlos Ojeda tiene 41 lanzamientos. Recuerde que son 70 picheos. Lanzamiento viene al plato. Está conectando foul la pelota por la derecha. Será de mi amigo Alex Vidal Gómez, mi estimado Esteban. Si lo ve, me lo saluda. Dígale que aquí estamos, siempre saludándolo con mucho cariño y respeto. La cuenta está entonces para Achurra en 2 bolas. 2 strikes para el peligroso bateador Isaac Achurra. Aquí le tira, conecta una línea, una brasa que pica. Allá se va lo profundo. Achurra va para la segunda. Va corriendo. El tiro viene rápidamente al cuadro. Y llegó a segunda base con cuetazo doble. Vamos a ver, me parece que le están dando error allá al patrullero izquierdo. San Inocencio, fue una línea brava. Una línea dura aquí por parte de Isaac Achurra. Así que se para en segunda base. Le dieron error aquí a San Inocencio. Vamos a ver cuando viene entonces a tomar su turno. Uno peligroso, Roger Acevedo. Roger Acevedo. Ahí vemos entonces a Carlos Ojeda. Comienza bien Panamá en este capítulo. Bueno, le dieron hit correctamente. Cuetazo doble aquí para Achurra. Fue una línea brava, de verdad que sí, amigos. Aquí trata de tocar, le marcan el strike aquí al bateador Roger Vázquez. Panamá quiere avanzar al corredor, quiere ponerlo allá en tercera base porque no hay out. Roger Vázquez, Panamá con 2 imparables, se va. Vamos a ver, amigos, se fue para la tercera base el corredor en el parpadeo. Ahora sí, Panamá coloca corredor peligrosamente en posición más cercana para anotar. Qué rápido aquí Achurra. Tranquilo, Tito Vaung. Así pasa en el béisbol. Lo importante es que si ves, los partidos han sido cerrados. El anterior, México conectó solo 2 hits y fue en el 6th inning. Está bateando entonces aquí Roger Vázquez. El pitcher lanza strike tirándole. Me parece que los lanzamientos rompientes le están haciendo mucho daño a Panamá, amigos. Le están haciendo daño. Alex Esquivel, saludo. Sigue bateando entonces Roger Vázquez por parte del equipo panameño. Roger Vázquez, está preparado el pitcher. Con toda la calma, le tira, conecta un elevado al infield, allá se mete el intermedista. La pide y captura por allá. Cariel Arroyo se quedó con la pelota para el primero del episodio. No se pudo mover de la tercera base. Isaac Achurra, un out. Y viene Javier Acevedo. Panamá necesita poner esa pelota allá en los jardines. Vamos a ver, batea entonces Javier Acevedo. Está bateando el equipo panameño, preparado. Carlos Ojeda lanza, se quedó alto, bola. La primera mala aquí para el bateador Javier Acevedo, que tiene punch en su turno anterior. Aquí sigue lanzando Carlos Ojeda. El zurdo allá se pone de acuerdo con Eric Peña. Lanzamiento, swing, abanica la brisa, no encontró nada. Sigue bateando aquí entonces Javier Acevedo. Thank you very much, Mexican. Está preparado el zurdo. Ojeda buscando la señal. Preparado, lanza. Se quedó alto, bola. Una mala, una buena, señores. Andamos en la parte alta de la cuarta entrada. Panamá mantiene corredor en tercera base con un out. Está preparado el zurdo. El ofrecimiento viene, abanica con fuerza para el segundo. Una bola, 2 strikes. Los lanzamientos rompientes siguen vacilando a los panameños. El zurdo preparado en la plancha, se pone de acuerdo. Bateando, el lanzamiento conecta foul. Otro bueno es ahí por parte del mexicano cuando batea Javier Acevedo. Mantiene la cuenta en 1 bola con 2 strikes. Aquí, amigos, en la parte alta de la cuarta entrada, Panamá amenaza con hombre en tercera base. Vamos a ver, tiene que salir de esa racha también de no anotar carreras. Está preparado el zurdo en el centro del diamante. Dice que sí. Aquí se prepara, está conectando un elevado flojo allá por el jardín derecho. En terreno corto se mete el segundo saquista y captura Cariel Arroyo.
Otro flycito. No puede Panamá poner la pelota allá en los jardines. Cayó el segundo del episodio. Dos outs, señores. Vamos a ver, viene a batear. Hay un emergente. Este es el número 30. Vamos a verificar rápidamente por parte del equipo panameño. Vamos a verificar rápidamente por parte del equipo panameño. Bateador emergente en estos momentos. Panamá necesita esa carrerita, romper ese maleficio. Vamos a ver, este es Alain Cruz. Alain Cruz viene entonces a batear. Ya tiene una bola en su cuenta el bateador Alain Cruz por parte del equipo panameño. Está el zurdo. El lanzamiento viene. Le tira, está conectando un roletazo entre tercera y short. No puede el paracorto. La bola va al jardín izquierdo y otro maleficio más que se rompe. Alain Cruz. Vamos a ver qué le van a dar. A mí parece que es imparable aquí de Cruz. Empuja la primera para Panamá y es la carrera que pone arriba a los panameños, a federales. Federales una. Le dieron imparable aquí a Alain Cruz. Alain Cruz con imparable. Panamá tiene una. Puerto Rico cero. Aquí, amigos fanáticos, jugamos la parte alta de la cuarta entrada. Mascota y de todo hay aquí, amigos. Y aquí está bateando entonces Manuel Maclao. Vamos a ver, Maclao es otro de los bateadores que necesita Panamá en este partido y en esta serie. Manuel Maclao. Sí, señores. Aquí batea Maclao. El zurdo está buscando las señas. Se pone de acuerdo. Lanzamiento, bola. No, le marcaron el strike, correcto. Le marcaron el strike. Una bola en strike. Parecía bajito el lanzamiento. Así que Alain Cruz con su imparable. Impulsador de la carrera número uno para Panamá. 1-0. Federales 1, Puerto Rico 0. Anda como un... Sí, el Blopa, mi hermano. Eso es Arosemena. Pablo Arosemena, padre, está por acá también. La cuenta en una bola. Dos strikes para el bateador de turno. Manuel Maclao tiene línea al short en su primer turno. Está preparado el pitcher. Aquí viene con toda la calma. Le tira, está conectando un bombito por el jardín derecho. La bola cae, pica. De gira aquí para Manuel Maclao. Otro cuetazo más para el team panameño. Maclao en primera base, en la intermedia. Alain Cruz y Panamá la carga en este cuarto capítulo. Todo con dos outs. Una bomba, carambomba ya por el jardín derecho. Aquí viene a batear entonces Algis Palacios, el pitcher. Algis Palacios a batear. ¿Cuándo va entrando allá el alto mando del equipo de Puerto Rico? Hay peligro porque Panamá ya encendió los motores. Ya lleva 4 hits en este partido. Hay que resaltar el batazo duro que conectó en este capítulo Isaac Achurra al jardín izquierdo. Bueno, señores, una rayita por cero, una carrerita que rompe las situaciones anteriores. Son 6 episodios, le reiteramos a Darlín Gómez. Este campeonato tiene como reglamento 6 innings, 6 episodios. Hay regla del abultamiento de carreras después del cuarto, con un máximo de 10 de ventaja. Y hasta el tercero, super knockout si la ventaja es superior a 15. Bien, señores, a batear entonces Algis Palacios. Viene a tomar su turno Palacios. Este es el pitcher, está colocado como octavo bate. Aquí estamos con la producción Romer Sport. Gracias por atender y entender algunas situaciones tácticas que hay que, técnicas que hay que mejorar. Hay corredor en primera y segunda base por parte del equipo panameño. Lanzamiento, bola fuera la primera. Una mala, no hay buenas aquí para Algis Palacios. Espera turno Ángel Batista, por si acaso, porque hay dos outs. Panamá con una rayita en la registradora. Aneldo Carpintero, saludos. Gracias a Darlín Gómez.
Está preparado el zurdo en el centro del diamante, vigilando el hombre de la intermedia. Lanza otro lanzamiento malo, la segunda, para Elgis Palacio, que tiene imparable. Fue el hombre que rompió el hechizo de no hits en el tercer capítulo anterior. Es que esta serie es dura, una serie de lanzadores. Aquí hay mucho talento. El pitcher Carlos Ojeda se prepara bien al plato. Afuera y es la tercera. Tres y nada la contabilidad para el bateador panameño Elgis Palacios. Tres bolas, no hay strike. Ahí vemos en el fondo parte de la delegación de federales. Ahí vemos entonces al bateador Elgis Palacios. Preparado el pitcher, lanza el automático, marcado el strike. Lanzamiento en cambio de velocidad, 57 millas, como pudieron haber, observar en nuestro monitor. Está bateando Elgis Palacios, la cuenta está en tres bolas, un strike. El pitcher se prepara, aquí le tira, conecta un batazo grande al jardín derecho, va hacia atrás el guardabosque Richard, va corriendo, la bola pica. Una en el plato, viene McLeod. El tiro va a la tercera base. Vamos a ver. Y de la tercera base, pero hay carrera anotada. Hay carrera anotada, señores. Panamá anotó otra más. Panamá anotó otra más. Es lo que está indicando el árbitro. Vamos a ver correctamente. El juego está entonces 3-0. 3-0 está el partido. Anotó 2 en este capítulo Panamá. Con este batazo de Palacios hacia la pradera derecha, anotó Alain Cruz y anotó Manuel McLeod. Dos más, el partido en la pizarra. Ahí está la señal Rommel Sport aquí desde el Juan de Móstenes a Rosemena. 3 tiene Panamá, federales. 3 carreras para federales Panamá, 0 tiene Puerto Rico. Una pausa y en breve el cierre del tercer inning. Bien, 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 mi gente, ya estamos de vuelta. Vámonos, vámonos. Estamos ya cerrando el cuarto capítulo. Gracias, gracias por interactuar. Gracias por estar conectados en los canales YouTube Federales Chiriquí, canal YouTube Probéis TV y Rommel Martínez Franco, quien les saluda, Rommel Sport. Aquí con ustedes desde el emblemático Juan Demóstenes a Rosemena en una noche excelente para béisbol. Aquí estamos ya en la serie del Caribe Kids. Bueno, está ganando Panamá. Federales gana 3-0 a Puerto Rico. Venimos para la parte baja de la cuarta entrada. Viene entonces por Puerto Rico Carlos Ojeda, el pitcher, Ryan Montañez y José Moulier. Carlos Ojeda a tomar su turno por el cajón de los zurdos. Vamos a ver, me parece como un cambio de pitcher. Vamos a revisar rapidola aquí, me parece que es, ya les digo, rapidito. Un nuevo lanzador que trae el team panameño y va a ver cómo se acomoda la defensa. Me parece que está Juan Quijada en la primera base.
Se mantiene Carroll en la segunda, Achurra en el right field, McLeod en el center y en el izquierdo entonces Javier Acevedo. Son los que se mantienen en la defensiva por el equipo panameño. El primer lanzamiento es bola, número 31. Este es Diego Camargo, el hombre de los Toros de Antón. Diego Camargo a lanzar. Está bateando Ojeda. Está preparado el pitcher. Aquí está Camargo. Lanza, swing, abanica. La pelota pasó en tinieblas. Anota en el primer strike. Claro que sí, José López. Saludos desde Cabra de Pacora. Oscar Santo. Vamos, Panamá. Michael Jiménez. Saludos. Alex Esquivel. Bueno, el partido está 3-0. 2 bolas, 1 strike. La contabilidad para el bateador Carlos Ojeda. Aquí estamos, amigos, jugando la parte baja de la cuarta entrada. Mi brother, el Blóparo Semena. Saludos también para el pupilo. Está bateando entonces Ojeda. Diego Camargo lanza. ¡Swing! Esa pelota pasó en tinieblas nuevamente aquí por parte de Camargo. Saludos para toda mi gente en Antón. Salúdenme a Orlando, el Capi Carraquilla, hombre. El Capi. El Capi es la marca allá en Antón. Aquí está entonces presentando Diego Camargo. El pitcher viene para el home plate. Se quedó un poquitín afuera. Bola. Bueno, se mantiene la receptoría por Panamá. Vamos a verificar. Vamos a ver entonces por el team panameño. Ángel Batista. El pitcher se prepara. Aquí está Camargo. Lanzamiento. Swing, abanica. Y adiós, que te vaya bien. Se poncha para el primero. Como dice el tío Chequele, lo pasó por la guillotina. Saludos para don Rafael Chequele, Zamudio, mi tío, hombre, el maestro. Cuando estuvimos comenzando por allá, por 1996. Vamos a ver, dice Jonah, saludos desde la Chorrera, Archorrera, apoyando a los talentos. Aquí batea Ryan Montañez. Ryan Montañez está preparado, Camargo. El pitcher se impulsa, lanzamiento, está conectando, línea de aire. Como una muralla allá en la tercera base, captura Roger Vázquez. Ahora sí, ¿no? Bien pronunciado. Dice José Rangel Hidalgo, salúdame a José Luis Junior. ¿Cómo no? José Rangel Hidalgo. José Luis Junior, saludos. Está conectado. Hay una mascota por allá perdida, espantando a los niños. Parte del colorido que hay aquí en el estadio Juan Demóstenes Jaro Semena. Aquí está el pitcher. Lanzamiento de Camargo. Bola alta aquí para el bateador José Moulier. Moulier, el primer saquista. Muchacho de gran estatura para la categoría. Son niños de 12 y 13 años en esta primera edición del Baseball Kids del Caribe. Ahí lo vemos bateando por el cajón de la derecha. Camargo viene. Strike se lo marcaron. Una bola, un strike. 2 out. Panorama despejado para Federales en este episodio número 4. Sí, señor, miren esa mascota, un lobo. Aquí en la noche del Juan de Móstenes, Aro Semena, lanza Camargo y marcado el segundo. ¿Qué dice por acá? Zulma Colomb, arriba mi Dieguito, mi sobrino hermoso. Así se hace, vamos que sí se puede. Cómo no, saludos allá en Antón, ¿no? Especifiquen desde dónde saludan aquí en los canales YouTube. El pitcher se prepara, Camargo lanza, cruzó el bate y adiós, que te vaya bien, se puncha. José Moulier, tremendo trabajo aquí de Camargo como relevista en esta entrada. Aquí se fue el equipo de Puerto Rico, nada de nada, amigos. Nada de nada, tenemos que en 4 completos. La pizarra, Rommel Sport, aquí en el Juan de Móstenes, Aro Semena. Gracias por estar con nosotros. Informa Panamá 3, Puerto Rico 0. Hacemos una pausa y de vuelta con el arranque del quinto inning. Gracias.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en una noche agradable aquí en Ciudad Capital de Panamá. Bueno, reflejó un poco la noche porque la temperatura hoy en el día ha sido, caramba, muy alta, muy calurosa. Vamos a ver, parece que hay un nuevo pitcher. Un nuevo pitcher por parte del equipo de Puerto Rico. Vamos entonces a verificar de quién se trata. Por parte de Puerto Rico. No, este no es Carlos Ojeda. Este no es Carlos Ojeda, el que está en estos momentos. Vamos a ver el número 5 por parte de Puerto Rico. Vamos a ver por acá. A ver, bueno, no tenemos aquí la información. Sí, es Wilcier Cirino. Wilcier Cirino, vamos a anotarlo. Ahí está, Wilcier Cirino es el nuevo tirador por parte del equipo de Puerto Rico cuando nos vamos ya para la parte alta de la quinta entrada. Está ganando Panamá 3-0 y abre aquí. Vamos a ver el hombre que batea por parte de Panamá. Está bateando entonces, este es Batista. Correcto, Ángel Batista está tomando su turno en estos momentos por parte del equipo panameño aquí. Estamos en el quinto episodio. Está preparado el pitcher Cirino. Ahí lo vemos, lanzamiento viene, está conectando foul. La cuenta en cero bola con dos extraes. Ahí está la panorámica del Juan Demóstenes Arosa Mena en estos momentos. Hoy Panamá con doble juego. Perdió el primero 1-0 contra México. Le tiraron un no-hitter a Panamá, pero aquí se está recuperando. Ahí vemos a Cirino en el centro del diamante. Aquí está presentando el lanzamiento. Le tira, está conectando, elevado al infield. Ahí está el tercer saquista, Fernando Santos. Captura la pelota. Se quedó con ella. Está entonces cayendo el primero del episodio. Viene entonces abriendo la batería por Panamá por tercera vez Leandro Cabro, el segundo saquista y primer bate. Ahí vemos a Leandro Carroll. Es de la altiva provincia, ¿no? Me comentaban de Chiriquí también, Carroll. Gracias a Alex Esquivel. Dice, denle like a la transmisión. Muchas gracias. Recuerden los canales federales Chiriquí, ProBase TV, Rommel Martínez Franco. Aquí desde el Juan de Móstenes, Arosa Mena. Hoy hemos tenido una buena producción aquí por parte del amigo Amet. Así que le damos todo el crédito, acompañados aquí de nuestro gran y espectacular aparato en la señal también de Rommel Sport. Así que compartimos la producción. Aquí batea entonces Leandro Carroll, tiene cuenta de 2-0. Ahí vemos a Cirino, Wilcher Cirino. Está preparado, lanzamiento, oh, bola de piconazo. Y es la tercera, 3-0 la cuenta aquí para el primer bate Leandro Carroll, que hoy no tiene hit en dos turnos. Vamos a ver. Panamá hoy con 5 hits conectados, bueno, en este partido, bueno, hoy también, porque el primer encuentro fue un partido de no hitters, sin hit ni carreras, pero aquí Panamá se recupera. Ahí está el equipo panameño, vemos a los muchachos, parecen algo relajados. Mañana Panamá estará enfrentando entonces, ya le digo entonces cómo va a ser el calendario para mañana. Aquí está Cirino, preparado en el centro del diamante, bateando Carroll. Lanzamiento marcado aquí el automatic. Bueno, el árbitro le gustó y marcó el strike. Usted no discuta ni se meta con el chief umpire. Cuando él dice que es strike ya. Tranquilo, no ha pasado nada. Preparado Cirino. El pitcher derecho de Puerto Rico. Bola ahora sí, la cuarta. Base por bola aquí para Leandro Carroll. Bueno, llega base por primera vez Carroll. Bueno, les decía sobre el calendario de mañana. Mañana miércoles de Semana Santa, miércoles de Semana Mayor. Tenemos entonces que 27 de marzo. República Dominicana, Nicaragua, primera hora. Puerto Rico, México a segunda hora. México después contra Nicaragua, que tendrá doblete. Y mañana Panamá frente a Venezuela. Mañana Panamá frente a Venezuela, 6:00 p.m. Y pasado mañana contra República Dominicana. Así que este es el calendario que tiene aquí el equipo panameño. Cuando está bateando Junieski Sánchez. El tiro va a la segunda base. Se va el corredor. Se barre. Quieto en la intermedia. Ahí base robada.
Estamos en... Base robada aquí para Leandro Carroll. Está en la segunda base. Batea Junieski Sánchez. Saludos a todos los que están en sintonía. Están con nosotros. Está bateando Sánchez. Ahora tiene en la intermedia. Corredor en posición de anotar. El lanzamiento viene. Se quedó ligeramente baja. Tuvo que bloquearla con todo Eric Peña. En la receptoría por parte del Team Boricua. Y señores... Una buena noche aquí, jornada nocturna. Comenzamos desde muy temprano, estuvimos aquí desde 11 de la mañana, por ahí llegamos, nos atendió la amiga periodista Yacilca, aquí nos dejaron el espacio para transmitir y bueno, muy contentos de estar por acá compartiendo esta doble jornada de federales. Saludos para don Sosimo Rovira, toda la directiva de federales, que está preparado el serpentinero, viene para el plato, strike marcado el automático en 3 y 1. Aquí batea Junieski Sánchez, quinto inning. Quinto episodio, recuerde que son 6 entradas, 6 innings que se juegan en esta categoría de los chicos de 12 y 13 años aquí en la Confederación del Caribe. Lanzamiento de piconazo y es base por bola. Base por bola para Junieski Sánchez. Oh, se mete en líos aquí el pitcher Wilser Cirino. Nicanor Miranda, Gabriel Hernández, Alex Esquivel. Bueno, Panamá-Venezuela, correcto. Mañana a las 18 horas, 6 de la tarde. Horario panameño, 6 de la tarde. Aquí está bateando entonces. Este es Isaac Achurra. Bateando por tercera vez. Isaac Achurra, que conectó una línea terrible en su turno anterior al bosque izquierdo. Isaac Achurra bateando ahora en cuenta de una bola sin strike. Ahí está Carroll, que en la segunda base comienza a despegar por parte del team panameño. El pitcher se prepara. El lanzamiento viene para el home play. Strike se lo marcaron. Cuenta pareja, una mal, una buena para Isaac Achurra, el guardabosque derecho y tercer bate. Espera Roger Vázquez. Méritos de Isaac Achurra en esta jornada. Está presentando la pelota. El pitcher viene para el home play. Le tira, conecta un elevado. Largo allá hacia el bosque central, se mete el montañés, captura, devuelve la pelota. No se pudieron mover los corredores, fue un fly accesible, no muy profundo aquí por parte de Achurra. Para el segundo del episodio, dos out. Y viene entonces Roger, ahora sí, ¿no? Roger Vázquez. Bárbara de León, Barbarita, vamos Panamá. Vicente Windham, vamos mi país desde Bocas del Toro. Cómo no, gracias a Vicente Windham. Luis Carlos Navarro Ballestas, reportando sintonía desde Cartagena de Indias. Un hermano colombiano apoyando al equipo. Aquí la pelota se le escapa al receptor y avanzan los corredores a segunda y tercera base respectivamente. Well pitch, decía Luis Carlos Navarro Ballestas, reportando sintonía desde Cartagena de Indias. Un hermano colombiano apoyando el equipo de Istmo. Excelente transmisión de Romer Sport, gracias a Luis Carlos Navarro. Con el apoyo del gran Ahmed en la producción internacional también, ¿eh? Mucho crédito para nuestro gran amigo Ahmed. Estamos en la alta de la quinta. Cuidado, hay peligro. Batea Roger Vázquez. Batea por parte del equipo panameño. El cuarto en la alineación. Lanzamiento. Strike se lo marcaron. Una bola, un strike, señores. Dos out. Estamos en las postrimerías de este partido. Importante para Panamá. También Puerto Rico necesita mucho de este play, pero... Panamá imponiendo, ahora sí, algo de batería. Sigue bateando aquí Roger Vázquez. Lanzamiento, está conectando foul hacia atrás. Espera por si acaso Javier Acevedo. Muchos peloteros aquí en esta titular del equipo, o más bien de la provincia de Los Santos. Así que saludos a toda mi gente allá en una de las emblemáticas provincias de nuestro país. Pitcher se prepara, aquí está, lanzamiento y se poncha mirándola pasar. Roger Vázquez, adiós, que te vaya bien, se fue el quinto para Panamá, dejaron dos en circulación. En la alta del quinto capítulo, esto se mantiene por Panamá, federales tiene 3, Puerto Rico 0. Ahí está la reiteración del picheo en la zona buena. Señores, pausa y en breve la baja del quinto episodio.
Ahora sí estamos de vuelta, amigos. Un pequeño rápido cambio de neumáticos aquí en la plataforma del sonido. Y ya estamos de vuelta, amigos. Hay una afuera rápidamente aquí en esta parte baja de la quinta entrada. Sí, señores, quinto episodio. Estamos de vuelta, gracias. Rápido cambio de neumáticos aquí de, quise decir, de baterías. Bueno, seguimos con la fiesta del Béisbol Kids, Serie del Caribe. La pizarra está 3-0, 3 para Panamá, 0 para Puerto Rico. Anoten el lado de aquí para el equipo boricua. Vamos a ver entonces. Está bateando Cariel. Hay una afuera, batea Cariel Arroyo. Lanza por Panamá, entonces, Diego Camargo, ahí está lanzando. Batea Cariel Arroyo, número 31, el chico de los Toros de Antón. Aquí se pone de acuerdo con su catcher. Aquí, amigos, el pitcher viene para el plato, conecta, batazo que detiene el pitcher. ¡Excelente, Camargo! Tira primera, anota en el out. Por la ruta más corta de 1-3. Bueno, ya está pidiendo mucho Esquivel, tranquilo. Así estamos bien. Llegó el lobo. El lobo. Que hace tremendo aire acondicionado. El lobo. Lobo Max. Vamos a ver, amigos, cuando se mantiene bateando el equipo de Puerto Rico. Ahora el inning recortado en 2/3 aquí en la baja de la quinta. Está lanzando Diego Camargo. El hombre que batea es Fernando Santos. Fernando Santos aquí bateando con 2 outs. Panamá gana 3-0. Rey Rodríguez. Gracias. Darlín Gómez, Nicanor Miranda. Ningún partido se parece a otro, ¿eh? Robert Ábrego dice, vamos Puerto Rico. Muy bien, saludos a todos, ¿eh? De todo el área del Caribe. Recuerden que esta es la Serie del Caribe, pero para chicos de 12 y 13 años. Una novedad que ha traído la Confederación de Béisbol del Caribe. Aquí está el pitcher Camargo, lanza, vino por el centro del plato, marcado al strike. 2 malas, 1 buena. Tenemos que hay 2 outs. Estamos en la baja de la quinta entrada. Panamá transitando en aguas tranquilas. Puerto Rico con 2 hits. Panamá con 5 imparables, pero con 3 carreras anotadas. Pitcher Camargo viene con la rápida. Sí, señor. Abanica con fuerza. Ese lanzamiento pasó como en tinieblas. No la vio aquí el bateador Fernando Santos. Nuevamente Camargo se pone de acuerdo con Ángel Batista. Ahí vemos a Camargo, dice que no, ahora sí, está totalmente de acuerdo. Lanzamiento, foul por el lado de la tercera base. Vamos a ver por acá. Francisco Ramos, dice Nicanor Miranda. Bueno, sí, es un chico que tiene talento. Gregorio Franco, vamos Panamá, dice por acá también. Está Camargo nuevamente, Diego. Preparado, lanza un cambio, quedó cerquita, lanzamiento, bola, la cuenta va 3-2, 3 bolas, 2 strikes, 2 outs, bateando Fernando Santos por el Team Boricua. Cerramos el quinto inning, allá en el fondo vemos entonces a Juan Quijada en la primera base, allá lo vemos en las pantallas, presentando Camargo. En 3-2, viene el derecho, lanza, bola afuera, base por bola para Fernando Santos. Base por bola aquí para Fernando Santos y viene entonces Sebastián Cabrera. Estamos cerrando el quinto, son 6 entradas, recuerden. Saludos nuevamente para Omar Serrano. Dice saludos para Lauri Atanasiadis, Santeña Chiricana. Laura Atanasiadis, dice por acá Omar Serrano. También en la pantalla, en la plataforma de Federales Chiriquí. Strike se lo marcaron aquí al bateador Sebastián Cabrera. 2 afuera. Hombre en primera. Panamá gana 3-0. Postrimerías del partido. Sebastián Cabrera es el que batea por Puerto Rico. Aquí está Diego Camargo. Strike cantado, sí señor. Y ya lo atrapa. Lo amarra, lo tiene prácticamente en el bolsillo en cuenta de 0 bolas con 2 strikes. Vamos a ver cómo sale aquí Dieguito Camargo. Federales, ahí está, muy bonito el suéter, ¿eh?
que conseguir uno. Allá vigilando más o menos de lado el corredor. Camargo, oh, bola, se quedó bajita. Una mala, dos buenas. Rey Rodríguez, saludos para Tito and Darling, cómo no. Camargo trabajando bien, trabajando cómodo, controlando. Este chico realmente, a veces miramos otros peloteros, pero usted no se deje engañar. Aquí está Camargo, viene para el plato. Uy, tiró un cambio, lanzamiento rompiente, se quedó ligeramente afuera. Ahí es la segunda mala, 2-2. Allá se levanta Batista como para darle un poquito de aire, para que no pierda el control, para que se mantenga ahí, que juegue por los outs. Partido, como reiteramos, muy importante para ambos. Aquí gana Panamá, Puerto Rico podría quedar con margen de 0-3 y es un partido el que le podría dar una ventaja de clasificar a Panamá a la ronda semifinal del sábado. Está presentando la pelota al derecho, conecta batazo por segunda, Carroll limpio el fildeo, anota en el out. Sí, señores, se fue el episodio para Puerto Rico, nada de nada. Señores, son 5 completitos, 5 jugados. Aquí en el Juan de Móstenes, Aro Semena, tenemos que la pizarra se mantiene. 3 para Panamá, Federales de Chiriquí 3, Puerto Rico 0. Pausa y en breve entramos en el último episodio, el sexto. Así que retornamos en breves aquí en la producción Rommel Sport, acompañándolos en los canales de Federales Chiriquí, Proveis TV y Rommel Martínez Franco. Retornamos en breve, mi gente. Desde el Juan de Móstenes, Aro Semena, en la ciudad capital de Panamá, amigos, vámonos ya para la parte alta de la sexta entrada. Aquí, quien les habla, Rommel Martínez Franco, Rommel Sport con ustedes. Continúa el partido, aquí jugamos ya el sexto inning, viene a batear Panamá. 3-0 ganan los Federales Panamá, derrotando al equipo de Puerto Rico. Abre la tanda, vamos a ver este que está batiendo es... Sí, este es Diego. Diego Camargo está bateando. Este es Javier. Vamos a verificar entonces. Diego Camargo es el que está bateando, amigos. Vamos a verificar aquí rápidamente. 3 bolas sin strike, la contabilidad. Estamos, amigos, en el sexto inning. Sigue lanzando entonces Wilker Cirino. Bueno, aquí hay base por bola para Diego Camargo, correctamente. Es el que batea por parte del equipo de Panamá, que ya está en primera base, Diego Camargo. Vamos a verificar aquí, como dice la canción, por si las moscas. Corredor en primera base, comienza bien aquí el equipo panameño en este episodio.
Sexto inning, este es tentativamente el último del partido. Va entrando el alto mando. Correctamente, Diego Camargo está en la inicial. Diego Camargo que recibe pasaporte. Bien, ahí está el manager Vélez. Momento apremiante aquí del play en el que ya se juega. Vendría a Puerto Rico a batear su último chance, pase lo que pase. Gracias por la interacción, gracias por estar en los canales de Federales Chiriquí, ProBase TV, Rommel Martínez Franco. Un honor que ustedes nos acompañen en esta primera edición del Béisbol Kids del Caribe. Serie del Caribe Kids, béisbol bueno. Bueno, 21 picheos, allá reporta el tablero para Wilter Cirino. Ahí lo vemos acomodándose aquí para enfrentar a, este es Alain Cruz. No, este es Juan Quijada el que batea, corrijo, Juan Quijada. Mil disculpas, se está bateando el penonomeño Juan Quijada en estos momentos. Ya tiene un strike en su cuenta, Juan Quijada. Está presentando la pelota al derecho Cirino, vigilando de lado al corredor. Cirino, ahí lo vemos totalmente de lado. Bateando se encuentra Juan Quijada. Tiro a primera base, no pasa absolutamente nada, quieto el corredor. Postrimerías del partido, este que cierra la jornada. Segunda fecha del Béisbol Kids del Caribe. Entra de lado el serpentinero, allá toma buena ventaja. El corredor, lanzamiento, está conectando, elevadito, foul, cuidado por el lado de la tercera base. Aquí Juan Quijada, este es otro de los bateadores que también necesita conectar. Una buena tabla, chicos, lo hemos visto, tiene poder, tiene fuerza. Perteneciente al distrito de Penonomé, provincia de Coclé. Que está despegando Camargo. El pitcher viene para el home plate, le tira, conecta, elevadito. Ahí está el receptor pidiendo la pelota y cómodamente se quedó con ella para el primero del episodio. Fly al 2, fly al catcher aquí para este Jalaín. Digo, perdón, Quijada, el hombre que conectó el elevadito. Y el turno es para McLeod, Manuel McLeod a batear. McLeod es otro de los peloteros que tiene fuerza. Estos chicos van a ir despertando. Pitcher se prepara, va el disparo a la segunda base, se mete de mano, si es base robada para Diego Camargo, base robada. Panamá poniendo rápidamente otro corredor en posición de anotar cuando sigue bateando Manuel McLeod. Señora, ahí vemos la reiteración, el tiro fue algo bajito, fue rápido, pero fue algo bajito, así que base robada. Y batea entonces Manuel McLeod. Atención, le tira, está conectando una línea ya que le pega en el guante para corto. La bola se mete al jardín izquierdo. Mandan para la casa Camargo y anota carrera. Sí, señor, carrera anotada aquí para el team panameño, la número 4. Le pegó duro aquí Manuel McLeod. Cuatro carreras por cero. Carrera empujada aquí para McLeod, que se fue hasta la segunda base con el tiro. Así que Panamá anota la número 4, está tratando de cerrar esto y va entrando Vélez una vez más, el manager del equipo de Puerto Rico. Me parece que podría traer otro tirador cuando Panamá acelera. Este sería ya el sexto hit que conecta a Panamá. Vendría Algis Palacios. Señor, se van a llevar al pitcher. Se van a llevar a Cirino. Vienen con un zurdo que viene desde lo profundo allá del jardín derecho. Ahí lo vemos, un zurdo. Vamos a ver el número en breve y de quién se trata por parte del cuadro boricua. Nuevo tirador por Puerto Rico. Ahí vemos el número 2. Vamos a ver rápidamente la nómina de Puerto Rico. Bueno, señores, aquí definitivamente que el partido pareciera que Panamá lo puede tener, como quien dice, en el saco. Aunque el béisbol es así. Este es Fernando Santos. Fernando Santos tenemos aquí en la nómina por parte de Puerto Rico. El juego no se acaba hasta que se acaba, pero Panamá
necesita asegurar esta victoria como sea. Está ganando ahora 4-0. Fernando Santos, según la nómina que tenemos aquí del equipo de Puerto Rico. Pitcher zurdo aquí para tratar de confundir un poco la ofensiva de Panamá, que repito, ha conectado. Bueno, no sé qué comentó por allá el hombre de los magnavoces. Déjeme revisar por acá otra alineación que tengo, porque antes vi unos números como que no correspondían mucho. Así que, como dice el viejo refrán, Juan Seguro, número 2. Bueno, acá en la nómina que entregaron no aparece el 2. Así que si hay alguna corrección, por favor, mi gente del canal YouTube, ustedes me lo hacen llegar. Y aquí de manera expedita le decimos si se trata o no de este muchacho, de este chico zurdo que viene a lanzar por parte de Puerto Rico. Y que dice en la nómina que tenemos por acá que es Fernando Santos. Vamos a ver qué nos dice por acá. Apo Ábrego, vamos Panamá. Darlín Gómez. Alex Esquivel. Ictan Rivera. Bueno, Ramos de Ramos. Vamos a buscarlo acá entonces en la nómina. Parece que la información llegó. Ramos, Ramos. Si lo tenemos acá, Derek. Fíjense que acá aparece el número 14, ¿eh? Derek Ramos. La producción nos hace llegar el nombre, Derek Ramos. Derek Ramos es el pitcher entonces que viene a trabajar por parte de Puerto Rico y se va a enfrentar a Algis Palacios. No, este es, sí, este es Palacios. Sí, correcto, el número 21, Algis Palacios, viene a tomar su turno. Parece que le van a dar otro par de lanzamientos más a el nuevo tirador, Derek Ramos. Derek Ramos. Bueno, tercer tirador. Vamos a ver, por allá vemos al manager Wilfredo Vélez de Puerto Rico. Postrimerías del partido. Ahí está Dimas Ponce también. Están verificando algunas cosas allá. Bueno, Wilfredo Vélez sí tiene el número correcto en su espalda, el número 23. Por ahí estará hablando entonces Dimas Ponce. Dimas Ponce fue dirigente de un equipo sub-15 hace algunos años que quedó subcampeón mundial, ¿eh? Una final que se jugó en el Kenny Serracín de la ciudad de David. Ahí estuvo Dimas Ponce como manager. Bueno, amigos, vamos a ver. Queremos play, amigos. Viene a batear entonces Algis Palacio que tiene. Vamos a ver, tiene dos imparables hoy. Algis Palacios. Tiene un imparable hoy en un turno. Aparece por segunda vez en este play. Empezó como pitcher, Algis. Bueno, Derek Ramos. Ahí vemos entonces la información del nuevo tirador que trae Puerto Rico. Aquí para tratar de calmar la situación. El zurdo se está preparando aquí en el centro del diamante. Está batiendo entonces Algis Palacios. Preparado el zurdito, lanzamiento contra el suelo, bola. La primera mala aquí para el bateador panameño, Algis Palacios. Vamos a ver si espera turno. Batista es el que debe seguir entonces en estos momentos por parte de Panamá. Algis Palacios batea, lanzamiento, foul. La cuenta se empareja, una bola, un strike, una out. Dice Isael Sánchez, saludo desde Antón. Arriba mi Panamá, Isael. Saludo, me saluda al Capi Orlando Carrasquilla. El Capi es la marca ahí en Antón, mi brother. Listo el zurdo, la cuenta en 2-1. Ahora sí, bola bajita, 2-1 la cuenta oficialmente. Dos malas, una buena para el bateador Algis Palacio. Aquí, señoras y señores, estamos en el inicio del sexto. Vendría Puerto Rico a tomar su último chance frente a Federales Panamá. Pitcher se prepara, aquí está el izquierdo, lanzamiento, swing, abanica, pasó en tinieblas la pelota, la cuenta en 2-2 para Algis Palacios. Episodio, señoras y señores,
sexto, parte alta. Panamá dominando el partido. El equipo Federales buscando su segunda victoria de este torneo Baseball Kids del Caribe. Zurdo preparado. Presenta la pelota, lanzamiento, contacto bueno, sólido, hacia la patrulla derecha. La pelota pica entre dos, se fue del otro lado. Sí, señor, hay doble de terreno. Doble aquí para el bateador Algis Palacios. Si viera anotando Panamá. Señoras y señores, la número 5 aquí en las piernas de Manuel Maclao. Doble de terreno aquí para el bateador. Panamá está ganando ahora 5-0. 5-0 le gana Panamá el equipo de Puerto Rico. Sí, señor. Bueno, la pelota ya la devolvieron. Doble para Palacios. Cuando viene entonces, este es Ángel Batista. Ángel Batista al bat. Esta es la señal, amigos, cuando aquí sigue bateando entonces el equipo panameño. Y un elevadito al infil, allá la busca el chorro hacia adelante y captura para el segundo. Cayó el lado de aquí de Ángel Batista, fly al 6 cuando viene Leandro. Viene Leandro Carroll. Mi gran brother. Orlando, el Capi Carrasquilla, está pegado allá en Antón. Bueno, señores, hay dos outs. Panamá ha anotado dos rayitas en este capítulo. Gana ahora 5-0 cuando está bateando Leandro Carroll. Aquí le marcaron el strike, 0 bola, un strike con dos outs. Quinto episodio. Sexto episodio, corrijo, sexto inning. Estamos viendo algunos detalles aquí. Está preparado, el pitcher lanza, le tira, está conectando un batazo arriba de la segunda base. La pelota en terreno de nadie, imparable, empujando otra más. Viene para el plato Algis Palacios con la número 6. Imparable para el primer hombre al bate por el team panameño. Los Federales están ganando ahora 6-0. 6 para Federales, 0 para Puerto Rico. Despertó Panamá. Este es un buen síntoma para los partidos que vienen mañana. A las 6 de la tarde contra Venezuela y pasado mañana contra la República Dominicana. Panamá quiere asegurar su pase a la ronda semifinal. Cuando está bateando Juniesky, Juniesky Sánchez batea. 6-0, ahí está la pizarra, Rommel Sport. Hay dos outs, batea Juniesky. El zurdo Ramos, preparado en el centro del diamante, viene para el home plate, bola bajita. La cuenta, una bola sin strike para Juniesky Sánchez. Juniesky no ha conectado hit hoy en dos turnos oficiales, ya que recibió boleto en el quinto inning. Juniesky Sánchez batea por parte de Panamá. Le tira, está conectando batazo entre tercera y short. Tiro a segunda, out forzado, se fue la entrada. Se fue el episodio aquí para el equipo de Panamá. Anoten 3 carreras, Federales están ganando ahora 6-0. En breve retornamos, ya que viene el último chance para el equipo de Puerto Rico, baja del sexto inning. Así que, pausa amigos, no se vayan, manténganse en las señales de los canales YouTube, Proveis TV, Federales Chiriquí y Rommel Martínez. Gracias, suscríbanse. En breve retornamos para el cierre del encuentro.
Bien, 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 amigos, estamos de vuelta. Último chance del equipo de Puerto Rico. A batear viene Puerto Rico, amigos. Sí, señor, aquí el frío está terrible. Jazz nos está friseando acá el aparato, por eso abrimos un poquito. Hace frío. Hay un poquitito aquí. Eso es que el se. Bien, amigos, vamos a ver qué pasa. Aquí viene Puerto Rico a consumir su último chance de la noche. Partido está 6-0. Está ganando Panamá buscando su segunda victoria en un torneo muy difícil, muy complicado. Viene a batear Francisco San Inocencio. Aquí frente a Diego Camargo, que ha sido la sensación del relevo en esta noche. Hasta el momento, buenos aplausos para el muchacho de Antón, provincia de Cocle. Aquí marcado el primer strike. La cuenta para Francisco Inocencio se inicia. Ha recibido 2 bases por bolas. Último chance para Puerto Rico. Ahí está el chico de Federales, Diego Camargo, preparando su lanzamiento. Viene, swing, abanica, una recta potente, rápida. Lanzamiento a 74 millas. Aquí para este gigante, podemos decirlo así, pequeño pero gigante de corazón, Diego Camargo. Lanzamiento, conecta, foul. Aquí está bateando por parte del equipo de Puerto Rico. Reiteramos, está bateando Francisco Inocencio, el guardabosque izquierdo. Está colocado como cuarto bate por Puerto Rico. Panamá con 3 en el cuarto y 3 en el quinto. Gana 6-0. Listo Camargo en 0 y 2. Un cambio, se quedó bajita bola. No son bolas. Aquí estamos con los canales YouTube ProBase TV. Estamos con Federales Chiriquí y Rommel Martínez. Rommel Sport con ustedes. Está Diego Camargo presentando la pelota en primera base. Ya vemos en el fondo a Juan Quijada. Dice que no, ahora que sí. Está preparado. Viene Camargo, lanzamiento. ¡Y sí, señor! ¡Adiós, que te vaya bien! No encontró nada. Le quitó velocidad, le puso veneno y adiós, que te vaya bien. Se poncha Inocencio, cayó el primero. Vamos a ver quién viene. Peña. Viene Eiran Peña a tomar su turno por tercera vez en este encuentro. A 2 outs de la victoria está Panamá. Federales buscando su segundo triunfo de esta serie del Caribe Kid. Aquí en el Juan Demóstenes Arosemena, frente al equipo boricua de la Isla del Encanto. Nos une mucha música, mucha salsa sobre todo. Aquí está el pitcher, viene Camargo. Marcado el primero. Comienza la cuenta para Eiran Peña. De 2 nada, hoy tiene un ponchete. Esto fue en el primer capítulo. Ese fue frente a Algi Palacios. Dice que sí, el derecho está totalmente de frente. Lanzamiento contra el suelo, bola. Una mala, una buena. Federales buscando este importante triunfo. Hoy Panamá con una doble jornada. Perdió el primero, hay que decirlo, por no-hitter frente al equipo de México. Aquí está el lanzamiento, viene para el plato, le tira, conecta una línea larga al center field, se mete McLeod y captura, se quedó con ella para el segundo del episodio. Manuel McLeod allá en el center field capturando con un radar increíble allá en el bosque central. Hay 2 outs, señores, está 1 out de la victoria el equipo de Federales Panamá cuando viene Carlos Ojeda a batear el número 14, bateador zurdo, aquí frente a Diego Camargo. Con un relevo tremendísimo, el muchacho de los Toros de Antón. Saludos para mi gran brother, el Cuti, allá en Antón. La tierra de nuestro amigo Orlando Carrasquilla, el Capi. Vamos a ver, hay una consulta. Está por allá en el círculo de espera. Vamos a ver, me parece que es Ryan, correcto. Van a traerlo en emergente. Bueno, vendría el número. Hay un bateador emergente entonces por parte del equipo de Puerto Rico. Número 2. Sí, este tiene que ser entonces Derek Ramos. Derek Ramos, correctamente, que viene a batear. Ramos está lanzando, correcto. Por eso nos extrañaba que se presentara Ojeda. Aquí está el pitcher, viene para el plato. Se quedó bajito el primer lanzamiento. Está 1 out de la victoria el equipo de Federales Panamá.
buscando su segunda victoria. El derecho Camargo listo en el centro del diamante. Ahí está la panorámica del estadio Juan de Monte, de Saro Semena. Lanzamiento, le tira, está conectando un batazo al short, captura Yurieski Sánchez, el tiro largo y se acabó el juego. Se acabó el partido, victoria para el equipo de Federales Panamá. Federales Panamá pinta de blanco a Puerto Rico, 6-0. 6-0 ganó el equipo de Federales Panamá, señores, logrando su segunda victoria. En 3 salidas, 2 victorias, 1 derrota. Un paso importante para Panamá Federales hacia la ronda semifinal que será este próximo sábado. Importante lo de Camargo. Hoy Panamá despertó. Despertó y lo más importante, ¿no? Conectando, bateando y anotando carreras. Fueron 6 con 8 imparables. La defensa jugó impecable. Contra 0 carreras, 2 hits, 2 errores de Puerto Rico. Panamá mañana, el equipo federal se irá contra Venezuela. Este partido va a ser a las 6 de la tarde. El día jueves será contra la República Dominicana a las 3 de la tarde. Por lo pronto, Panamá da un paso importante. Puerto Rico se queda con 0 victorias, 3 derrotas. Panamá, repito, 2 victorias, 1 derrota. Empata la República Dominicana, entre otros equipos que están peleando. Así que, amigos, ha sido un placer inmenso una vez más. Rommel Martínez Franco, en la señal de los canales Federales Chiriquí, Proveis TV y Rommel Martínez. Rommel Sport con ustedes en esta producción. Gracias también a nombre del amigo Ahmed con la producción general. Aquí desde el estadio, el emblemático gigante de Cabo Verde, el Juan Demóstenes Aro Semena. Un placer saludarles. Mañana, Dios primero, los esperamos. Buena esa, allá saludamos al padre del pelotero MacLeod. Bueno, reiteramos, ahí están los numeritos, Panamá 6, Puerto Rico 0. Final del partido, victoria número 2 para Panamá contra 1 derrota. Nos despedimos mañana, Dios primero, de vuelta con más de esta primera edición del Béisbol Kids del Caribe. Serie del Caribe Kids, chicos de 12 y 13 años, realmente un placer inmenso. Será hasta mañana, saludos a todos, suscríbanse a los canales.